Para un apartamiento de reglamento tiene la palabra la diputada Mirta Tundis. Gracias, señor presidente. En principio, en nombre del bloque, queremos acompañarlo en este momento tan doloroso para usted, que a pesar de hoy haberse despedido totalmente de su madre, está aquí presente cumpliendo con su función. Así que en nombre del bloque, de nuestra jefa del bloque, Graciela Camaño, queremos estar a su lado. Gracias, señor diputado. Por otro lado, quiero pedir la incorporación a las órdenes del día del expediente 3079D del 2017, que tiene que ver con la modificación de la ley 24018 sobre cargos públicos. En un momento que la política está tan devaluada, en realidad los políticos, nosotros, que no generamos seguridad ante la gente, debemos dar una señal de certeza y de responsabilidad. Este proyecto trata sobre determinados requisitos a la hora de pedir una pensión vitalicia para presidente y vicepresidente. En realidad, es un proyecto que fue presentado en el 2017, hay otros proyectos con posterioridad, que lo cierto trata de que el presidente o vicepresidente cumpla los requisitos como cualquier otro trabajador que se tenga que jubilar. No queremos que un presidente o un vicepresidente cobre una pensión cuando no cumple con su mandato y que se vaya en helicóptero o que cumpla la función por una semana, 15 días o algunos meses. Que sea elegido por el voto popular, ese sería uno de los requisitos, y fundamentalmente que cumpla con el mandato. Y a la hora de iniciar el trámite, no estar ni procesado, no tener en sus mochilas ningún proceso judicial. Creo que es una demostración de seguridad, de certeza y de responsabilidad dentro de la población en un momento que, insisto, la política o los políticos estamos devaluados, desvalorizados. Cumplir con los requisitos como cualquier otro trabajador que se va a jubilar, consideramos que es lo que corresponde y que sería un acto de altruismo por parte de nosotros, decir que aquel que tiene vocación de servicio, que eligió ser presidente o vicepresidente, también cumpla con los requisitos. Y que no es justo que un trabajador que se jubila pueda seguir trabajando y si lo hace en la administración nacional, provincial o municipal, tenga que optar por elegir el sueldo, o el sueldo de jubilado o el sueldo de trabajador. En este caso también estamos pidiendo que a la hora de cobrar una pensión vitalicia, presidente o vicepresidente, si vuelve a la función pública también tenga que optar como cualquier otro trabajador jubilado. Por eso es que le pido, señor presidente, con una votación nominal, ver quiénes aquí dentro del recinto, políticos, que queremos demostrarle a nuestra ciudadanía que queremos cambiar la historia y que queremos ser responsables. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada.